Esto ocurrió en el show que está asquerosamente pegado. En la cartera de una persona, ya sea de una mujer, de un hombre, de un político, ¿qué podemos encontrar? La cartera de un hombre nunca falta, ¿qué? Una tarjetica de una gente que sea policía o algo así. De un general, de un coronel. Sí, las mujeres, lo único que le falta es la casa. El diablo. La pared. Lo que pasa? Va adentro está ahí en la cartera. No, porque tienen todo ahí, amores. Vean, carajo. Entonces, en la cartera de un político. Ay, en la cartera de Abel Martínez, por ejemplo. Mira, par de grapas no pueden faltar. ¿Para qué? ¿Para los cabellos? Pues sí, la pollina era floja. Aprendí de mi papá que... Buenos días. Bueno, yo en realidad fue de mi mamá porque ella fue las dos cosas. Uh-huh. ¿Ella fue tu papá? Tenía voz o ella. Mamá tenía voz. No, la sombrita. Que conocido hay mucho y amigos hay poco. ¿Aprendí de mi papá? Mira, Gordy, la elocuencia. Yo aprendí mucho de mi padre de elocuencia. Por ejemplo, anoche, él estaba chequeando el loto. Déjame yo chequear a ver si son millonarios. Para ahora mismo salir de ahí, buscar un taxi, y ir para un restaurante y pedir chicharrón de cangrejo. Los hijos de Tura. Lunes a viernes de 7 a 10 por Turbo 98.